Buenos días y muchas gracias a todos los que nos seguís a través de los medios de comunicación para dar a conocer lo que es para nosotros, para Manilva, un importante acto eh, en el calendario de, de actividades que ponemos en marcha, en este caso la Delegación de Agricultura. Aunque está envuelta en, en este esta concurso del vino, en, en la Feria Gastronómica Saborea Manilva, que va cogiendo nombre y que en unos días ya presentaremos com, completamente. Este concurso de vino es la decimoprimera edición, son 11 años los que ya lleva en marcha, creo que consolidado no solo en Manirva, sino en el resto de la comarca. Y quería agradecer a, a todos los integrantes del taller de empleo, a su directora, Ana, a Argemiro, su profesor y a todos y cada uno de los miembros que están haciendo este importante taller de empleo, que es la apuesta decidida de este ayuntamiento por seguir eh, creciendo en este sector. La apuesta pública por el sector vitivinícola es total y en este aspecto vamos a seguir creciendo con la ayuda, en este caso, de los chavales del taller de empleo. El concurso del vino se ha consolidado ya en el tiempo, es uno de los actos más importantes en cuanto a la delegación de agricultura que lleva a cabo en el año, es la muestra de esos mostos nuevos, jóvenes. Que, que salen por primera vez, digamos, a ver la luz y que, que, que compiten entre todos los productores locales y comarcales, en este caso. Yo he, como he dicho, agradecer a Diego Urieta ponerse, que siga apostando por el sector, porque creo que tiene una posibilidad de infinita, no solo de productiva, sino también turística. Como alcalde estoy convencido de que este es, tiene parte del futuro de maniva pasa por nuestras viñas aunque alguna gente cree que no ha puesto por ello, yo personalmente y creo que todo mi equipo apuesta firmemente en el, por este sector y a la vista estar la apuesta por este taller de empleo desde el ayuntamiento. Pues sin más y para que os dé más detalle de lo que va, en qué va a consistir este año este concurso, que hay novedades y, y os lo va a decir perfectamente nuestro concejal de Agricultura, Diego Urieta, pues le doy la palabra. Muchas gracias. Eh. Buenas tardes a todos los presentes. A las personas que nos siguen desde Canal 43. Y bueno, voy a empezar como ha terminado el alcalde, ¿no? Eh, agradeciendo a todas y cada una de las personas que hacen posible esta decimoprimera edición del concurso de vino y muy especialmente a un colectivo que hemos querido tanto la alcaldía como, como yo, en calidad de, de delegado de, de agricultura, que estuviera hoy aquí presente en esta presentación oficial de la decimoprimera edición edición del concurso de vino local de Manilva. Eh, quiero también agradecer públicamente eh, la apuesta firme y decidida que tuvo Mario Jiménez como, como en calidad de alcalde, de máximo representante municipal, y la visión que ha tenido eh, de entender que tenemos que romper con la estacionalidad turística y que tenemos que apostar por un sector tan importante como es el relacionado con la gastronomía con el mundo de, de la tecnología en general y por eso este, este concurso de vino lo vamos a englobar por segundo año consecutivo en lo que es la feria, la feria gastronómica Saborea Manilva, que tendrá lugar los próximos 7, 8 y 9 de diciembre aquí en la Plaza de la Vendimia y que a lo largo de la semana que viene ...pues comentaremos de forma detenida y pausada todas y cada una de las novedades y de los cambios y de las mejoras que se van a llevar a cabo en esta segunda edición. Es una, una feria muy, con muy poca trayectoria en el tiempo, pero que de alguna forma está adquiriendo un grado de importancia muy relevante a nivel regional, a nivel provincial y que cuenta con la colaboración expresa de, de organismos y entidades tan importantes y tan solventes como la Diputación de Málaga, la Mancomunidad de Municipios... de la Costa del Sol o la marca Sabor a Málaga. Centrándonos en lo que es el concurso de vino, eh, deciros que, que este año. Hemos apostado de forma, de forma clara y de forma rotunda por lo que es la recualificación del, del concurso en sí. Este año eh, creo que ya tocaba dar un salto cualitativo en cuanto a, a las bases del concurso, en cuanto a las normas, y siguiendo eh, de forma estricta el, lo que es el génesis, el, el objetivo inicial de, esta, de este concurso, que es pues sacar a relucir eh, todo lo relacionado con el mundo de, de la uva, Moscatel, de la uva vidueña, que es la de, de aquí de Manilva, y de alguna forma dando a, a conocer al mundo la, la calidad de este producto, ya en el año 2007, por primera vez, y de forma ininterrumpida en los últimos 11 años, se han venido llevando a cabo, con novedades más o menos importantes, pero creo que este año hemos hecho una, una pequeña revolución que espero y deseo y estoy convencido que va a salir bien y que se puede llevar a cabo, y lo digo aquí públicamente, gracias a la implicación absoluta y directa de todas y cada una de las personas que están en esta mesa, que hemos consensuado, incluso me atrevería a decir que ellos han sido los que me han propuesto este cambio, y creo que es un cambio importante, que requiere del soporte personal, técnico y logístico de todas estas personas. ...y que estoy convencido de que va a dar un salto cualitativo... ...en cuanto a, a la organización... ...y en cuanto al renombre de este, de este concurso. Como principal novedad... ...creo que, que este año... Eh, ...al igual que hemos hecho otros años... ...vamos a establecer dos categorías... ...la ya tradicional que organizamos todos los años... ...que serían pues... En ...las tres modalidades conocidas de aquí de Marilva de Siempre... ...que es... Eh, ...la dulce, la semi y seco... ...se establecerán tres premios para cada categoría a razón de 200, 150 y 100 euros. Y vamos a incluir este año un galardón especial que será el premio al mejor vino local. Rompemos con las dos categorías, de categoría comarcal y categoría local, y hacemos una categoría 1 con los tres modalidades, con tres premios más eh, la mención especial al premio de vino local. Y este año, como novedad importante también, es el hecho de que hemos incluido una nueva categoría que hemos denominado vinos especiales dotado con un primer premio de 200 euros para todos aquellos vinos que en los últimos años se han venido eh, presentando en este concurso de vino, como pueden ser, bueno, como pueden ser tinto, como pueden ser otro tipo de modalidad distinto a las tradicionales dulce, seco y semidulce. Creo que es una novedad importante. Me parece que de alguna forma no solo innovamos, sino que también recualificamos el, el concurso y, por supuesto, ampliamos lo que es la oferta. De, de productos relacionados con el mundo enológico en nuestro municipio. Una segunda novedad importante, y creo que también viene de alguna forma a mejorar notablemente este concurso de vino, es que evidentemente el presentar muchas muestras es importante, pero algunas veces no nos vale contener, como el año pasado, 220 muestras. Queremos que las que se presentan de verdad sean un producto digno de ser mencionado y con aras de poder producirse a nivel industrial y a nivel comercial en un futuro. Y en este sentido, eh, y gracias al apoyo inestimable de, de los presentes, hemos, hemos constituido un comité organizador que a partir del lunes, de este próximo lunes, se van a dirigir ya directamente, se van a poner en contacto con los viticultores de Manilva y se van a dirigir in situ a las bodegas para recoger las muestras. Las muestras van a estar perfectamente numeradas y se podrá eh, presentar un máximo de hasta tres muestras por viticultor siempre y cuando sean barricas distintas de cada modalidad. Creo que es importante, me parece que requiere de un trabajo de campo muy importante, pero de alguna forma creo que mejoramos. Estoy convencido de que va a ser una mejora importante, que no va a reducir drásticamente el número de muestras presentadas y que, sin embargo, le va a dar un alza a este concurso. Yo no me quiero extender más, simplemente quiero animar a todos los presentes a que estéis en el, próximo día, el próximo día 8 en la Plaza de la Vendimia que tenemos un fin de semana cargado de actividades, que este va a ser uno de los actos centrales de, de este fin de semana largo, pero que estoy convencido de que, a la, no, quiero, no quiero destripar ni toca hoy hablar de, de lo que es la feria en su conjunto, pero son muchas e interesantes las actividades que tenemos previstas para este fin de semana y estoy convencido de que este concurso de vino, con este cambio novedoso, con esta pequeña revolución que hemos organizado este año, va a servir como base a futuras ediciones que espero que sean mucho. Espero y deseo también que los compañeros que hoy están aquí en calidad de alumnos del taller de empleo, en un futuro podáis ser viticultores de manilva, productores y, por qué no, pues futuros empresarios que realcéis y que de alguna forma deis continuidad a la apuesta que desde el ayuntamiento se está llevando a cabo en los últimos años. Sin más, paso la palabra al alcalde para que cierre y a partir del lunes empezamos a recoger muestras, esperemos que sean muchas y sobre todo que sean de, de una calidad fantástica como esperamos y como estamos convencidos que va a ser. Muchas gracias. Muchas gracias Diego. Está claro que esto da un salto de calidad y de excelencia y, y es gracias a los alumnos y profesores y dirección del taller de empleo de, que tenemos en nuestra localidad. Animar a todo el mundo a que participe, como no puede ser de otra forma, eh, creo que es algo nuestro, algo que nos identifica que no debemos perder, que nuestras raíces son esas y creo que si perdemos nuestras raíces perdemos parte de lo que somos. De modo que animo a todos los productores a que se apunten, a que participen y, bueno, me consta de que los propios alumnos tienen vinos que presentar y a ver qué dice el jurado, a ver qué tal esa, esa experiencia, ¿no?, y espero y deseo que por muchos años que, que siga creciendo el sector. Que tenemos buenas noticias en este sentido. El otro día estuvimos reunidos ya con esa eh, viña que ya está en, la, en el Peñoncillo y están ya van a presentar el plan especial para poner en marcha la bodega también. Quiere decir que va a haber oportunidades de trabajo, que como he dicho yo antes, no es solo y creo que una de las mmm, intenciones de este equipo de gobierno y mía como alcalde es ligar esa agricultura y ese sector del vino y de la viña al turismo es muy importante y creo que es que por ahí hay mucho futuro para nuestro pueblo muchas gracias うん。